Y bien, regresamos con más de su programa Opinión Pública. Y bien, como ya les había anunciado, por acá están pues visitándonos estudiantes de segundo grado del Colegio San Agustín, de la maestra Jessica Sánchez. Ellos el día de hoy vienen primeramente a comprender cómo funciona la radio. Así que esta es prácticamente su primera experiencia en radio. Así que pues para aprovechar la oportunidad, también vienen a tocar un tema muy importante y pues como ya les había adelantado, hoy se conmemora el Día de los Abuelos. Así que vamos a estar tratando estos temas. Ellos son seis, por acá nos acompañan los primeros cuatro que van a estar entonces conversando acerca de algunos temas que ellos ya más o menos pues han discutido en su salón y pues han comprendido entonces la importancia de los abuelos. Primero le voy a dar el pase a María Chen. Ella es quien pues el día de hoy le corresponde hacer la presentación de todos sus compañeros y de la actividad que el día de hoy están por acá visitándonos. Adelante, María. Muy buenos días, agradecemos a la emisora Mi Favorita por la oportunidad brindada y a su vez queremos felicitar a todos los abuelos que nos escuchan en esta emisora radial. Somos estudiantes del Colegio San Agustín de Penonomé, cursamos el segundo grado. Hoy estamos aquí para compartir acerca de la radio como medio de comunicación y la importancia de los abuelos. Con ustedes, María Gabriela Chempinson. Jafar Yacet. Y Cariari Magallón. Antonio Tejedor Bastidas. Perfecto. Entonces, muchachos, vamos a comenzar primero con Jafar. El día de hoy venimos a la radio, vienen a visitarnos por primera vez. ¿Cuáles ustedes creen que será la importancia que tiene la radio como medio de comunicación, no solamente acá, para nuestro pequeño distrito, sino para todo el mundo? Es un medio de comunicación muy importante. Coméntanos. La radio es un medio de comunicación que llega a todo lugar y regiones de nuestro país. Su función es educar, entretener, informar a todo el mundo. Perfecto. ¿Y te gustó venir a la radio? ¿A lo que has visto te gustó? Sí, me están viendo mis abuelos, mis tíos y mis tías. Sí, claro, porque la radio acá también es dual, acá también nos pueden ver. Sin embargo, pues lo principal es que nos escuchan en muchos lugares, bien lejos, hemos tenido sintonía, incluso en otras provincias. Y bueno, para adentrarnos un poco entonces en el tema de los abuelos, que creo que es lo que más ellos han venido por acá a hablarnos, quiero preguntarles a Jacob, ¿cuál es la historia del Día de los Abuelos? Coméntanos de dónde nació esto. Ya sabemos que es por los abuelitos de Jesús. Pero coméntanos entonces, ¿qué es lo que tú sabes, lo que han hablado entre ustedes, sus compañeros? Hoy, 26 de julio, es un día muy importante. Es el Día de los Abuelos por la ONG. Esto surge como una fiesta católica por los abuelos de Jesús, que se llaman San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Por lo tanto, abuelos de Jesús. Perfecto, muy importante el día de hoy, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, ahora queremos nosotros saber más o menos cuál será la importancia que tienen los abuelos acá en nuestra sociedad. Coméntanos un poco, Eduardo. Hay que cuidar mucho a nuestros abuelos. Son mayores, pero algunos tienen edades más avanzadas que hay que ayudarles a levantarse de la cama, a que tomen sus medicamentos y al monitoreo de su salud. Hay que regalarle una sonrisa para que se sientan amados y respetados. Perfecto, muy bien. María, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el valor de los abuelitos en nuestra familia, en la sociedad? El valor de los abuelos es que hay que respetarlos, amarlos. Son como nuestros segundos padres y no decirles palabras sucias y amarles suave. Perfecto, hay que respetarlos, sobre todo respetarlos porque ellos antes de ser nuestros abuelos también son los padres de nuestros padres. Y bien, por acá Jafar, volvemos contigo. ¿Cuál tú crees entonces que es la función que tiene un abuelo en la familia? ¿Cuál es su participación? ¿Qué es el papel que tiene un abuelito? Los abuelos son como el pilar de la familia.
ayudan a sus hijos y a sus nietos, nos enseñan valores como el respeto, la tolerancia y el amor. Son nuestros pilares, el pilar de nuestras casas, ¿verdad? Sí. De igual manera, ¿qué nos brindan nuestros abuelos, Eduardo? Nos brindan mucho amor, enseñanzas y tiempo de calidad. Dedican horas a nuestro cuidado, nos llevan de juegos y enseñanzas. Nos dan comida favorita, sopa de pata de vaca, arroz con pollo, nuestras comidas favoritas, juegos, juguetes, y nos dedican muchas horas de amor. Claro, porque los abuelos tienen más tiempo. Mucho. Claro que sí. Yo amo mucho a mis abuelos. Qué bien, eso es muy, muy importante. Por acá, Jacob, dinos, ¿cómo se honra a un abuelo? Los abuelos hay que honrarlos, cuidarlos, sacarlos a pasear, amarlos, respetarlos. Es como un segundo papá para nosotros. Perfecto. Y también sabemos que los abuelitos a veces, por lo que usted mismo decía, a veces el abuelito no puede hacer las mismas cosas que las personas adultas o que los niños, no tienen esas habilidades, se cansan más rápido, a veces tienen sueño o están enfermitos, ¿no? Sí. Pero sabemos que ellos merecen respeto no solamente de nosotros, de nuestras familias, sino de toda la sociedad en general. Así que, ¿qué llamado ustedes le podrían hacer a las autoridades para que se eviten casos de maltrato? Porque a veces los abuelitos son maltratados porque no los comprenden y porque las familias a veces no tienen paciencia o a veces no les alcanza el tiempo o el dinero incluso para poder mantener a un abuelito. ¿Qué les podrían decir ustedes? Que le tengan paciencia a sus abuelos. Amor también. Amor. Y que los visiten, porque hay veces que los abuelitos... Que los visiten muchas veces a su hogar. ¿Ustedes visitan a sus abuelos? ¿Viven con sus abuelos? Yo vivo a donde mi mamá y mi abuelo vive como lejos, pero ni tanto. Pero lo visitas. Ah. Y acá, María, ¿tú vives con tus abuelos? No. No vivo, pero tengo una casa allá en El Encanto y todos los días los visito. Perfecto. ¿Y por acá? ¿Qué tal te llevas con tus abuelos? Me llevo bien. Yo estoy en la casa de mi abuelo. Mi abuelo por estar malo está en el hospital y siempre hay que cuidarlo y protegerlo. Claro que sí. ¿Por acá vives con tus abuelos o no? Yo no vivo con mis abuelos, vivo en Miraflores. Pero los visitas. Pero los visito. Todos los días los visito, todos los días. Perfecto. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, todos los días. Muy bien. Hay personas que a veces nada más los fines de semana, cuando tienen tiempo, se acuerdan del pobre abuelito. Hay veces que hay gente que vive muy, muy lejos y no puede venir a visitar a los abuelitos y los abuelitos se ponen muy tristes. La verdad que ellos sufren mucho porque ellos aman a su familia y quieren sentirse pues siempre acompañados. Yo quiero que ustedes ahora le envíen un saludo a sus abuelos, a los que vivan con ustedes o no vivan con ustedes, o que les den cariño, amor, para que ellos sepan. Comenzamos por ti, María. Envíales un saludo a tus abuelos. Yo, para darle un saludo, le voy a decir que lo amo mucho, lo quiero y lo extraño. ¿Y acá? Mi abuelo es como un segundo padre para mí, nunca me ha dejado y siempre lo protegeré con mi cariño. Aunque esté en el hospital, siempre lo amaré, lo tendré en mi corazón y él es como mi amigo. Claro que sí. ¿Y acá? Yo quiero a mi abuelo, espero que esté bien. Pues si está bien, yo lo voy a amar tanto y lo voy a visitar siempre. ¿Y por acá? Yo amo mucho a mis abuelos. Yo quiero que Dios le dé larga vida a mis abuelos. Perfecto. Por los abuelitos también hay que orar mucho. ¿Ustedes le piden a Dios también, por sus abuelitos? También hay que pedirle a Dios que le den una larga vida a sus abuelos. Perfecto, así es. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer un alto aquí para entonces poder
conversar con el otro grupo de chicos que nos están visitando por acá con otras preguntitas, pues, acerca de este mismo tema del Día de los Abuelos. Y bien, por acá seguimos con más, y acá pues han entrado otras estudiantes de segundo grado del Colegio San Agustín, hablándonos de este mismo tema de los abuelos, ya que ellos pues tienen mucho que hablar. Así que realmente estamos felices de que ustedes y sus compañeros, como ya pasaron, nos hablen un poquito también de la importancia de los abuelos. Primero vamos por acá con Eileen. Para ti, ¿cómo debe ser un abuelo? ¿Cómo se debe comportar un abuelo? Siempre lo tengo que amar, siempre lo cuido, siempre lo tengo que amar. Todos los días los visito para que no estén tristes, y ellos cuando están solitos hay que ir a llevarlos a pasear al parque para que puedan disfrutar de la energía como tuvieron cuando eran pequeños. Perfecto. ¿Y qué ustedes creen que es el papel que desempeñan los abuelitos en la educación de sus nietos? ¿Cuál debe ser, pues, eso que ellos nos deben enseñar? Por acá, Josibeth, coméntanos un poquito. Los abuelos influyen en valores familiares como la tolerancia, el respeto y la paciencia. Y también el amor. El amor y mucho cuidado. Claro que sí, porque los abuelitos a veces les toca incluso cuidarnos, a sus nietos. Hay algunos abuelitos que les toca hasta criar a sus nietos porque papás no pueden. Así que realmente el abuelo a veces tiene un papel fundamental en la vida de nosotros. Hay personas que incluso no conocieron a papá y a mamá, pero sí conocieron a sus abuelos. Y esos son nuestros papás. Así que pues hay miles de historias de abuelos que también han hecho otro papel. Así que también, ¿creen ustedes que llegan los abuelos a querer más a sus nietos que a sus propios hijos? Es decir, ¿a nuestros papás son los abuelos más consentidores que nuestros propios papás? ¿Qué ustedes opinan? Josibeth. Los abuelos quieren más a sus nietos que a sus hijos porque los niños los ven débiles y vulnerables, y los hijos ya crecieron y ya pueden defenderse y cuidarse, y los niños necesitan más cuidado y mucho amor. Claro que sí, y no es lo mismo cuidar a un nieto que cuidar a un hijo, porque es más difícil cuidar a un hijo. Así que ahora los nietos a veces nada más van de paseo y es más sencillo consentirlos. Así que pues realmente
ustedes, ¿qué tendrían que decirles a sus abuelos? Quiero que le envíen un mensaje, porque sus compañeros ya le enviaron un mensaje a sus abuelitos. Si recuerdan el nombre de sus abuelitos, sería muy importante que también pues le manden un mensaje y los saluden. Por acá, Eileen. Yo les mando muchos saludos a los que me están viendo, que son mis abuelos, mis tíos que están allá en Chiriquí y todos mis abuelos que están en Aguadulce y en Chiriquí. Perfecto. ¿Y acá, Josibel? Yo le mando un saludo a mi abuelo de las mañanitas, mi abuelo Agüe, mi abuela dijo el ángel, y en Colón le mando el saludo a mi abuela Melisa, y en Piedra Amarilla le mando un saludo a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela, mamita, que tiene 104 años, y a mi abuelo Papatano le mando muchos saludos, y a mi abuela Mamarrana le mando muchos saludos. Qué afortunada Josibeth, tiene tatarabuela, qué bien. Los tatarabuelos son, a veces uno los conoce nada más en fotos, o las historias que le cuentan los tatarabuelos. A veces uno los conoce, muchas veces no, así que eres muy, muy afortunada, Josibeth. Yo les preguntaba a sus compañeros, ¿ustedes visitan a sus abuelos? Escucho que son de lugares bien distantes, pero ustedes los visitan, sacan un tiempito para irlos a visitar, para ir a jugar con ellos. Por sí. Acá, cuéntenme. Sí, sí. ¿Vas hasta Chiriquí, Eileen, a visitar a tus abuelos? A veces voy con mi papá. ¿Y los visitas? ¿Cómo te sientes cuando llegas allá a Chiriquí? Yo les digo que yo los extrañaba mucho y yo los amaba. Es bien difícil tener a los abuelitos lejos, pero uno cuando está con ellos hay que darles entonces muchísimo cariño y muchísimo amor, ¿verdad, Josibeth? Así sí. Que tú los visitas a todos. Sí. ¿Y a tu tatarabuela? Sí. Me imagino que sí. Así que bien, por acá también nos acompaña la maestra que pues ha ideado este proyecto para que ellos conozcan los medios de comunicación. Son niños de segundo grado, están bastante pequeños y a veces no tienen la oportunidad de saber que hay otros medios aparte de un celular o de la televisión, que es quizás lo que siempre ven. Maestra Jessica, coméntenos usted cuál ha sido la experiencia pues creando, diseñando este proyecto para que ellos entiendan entonces la importancia de la radio también. Bien, buenos días a todos. En primera instancia, felicidades pues a todos los abuelos que nos escuchan a nivel mundial, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en cadena nacional. Gracias. Es un proyecto muy bonito que hemos organizado los docentes de nuestra institución educativa, el Colegio San Agustín, siempre pues conlleva proyectos donde el estudiante rompa esos paradigmas de salir del contenido a la realidad, ¿verdad? Porque es muy bonito traer los estudiantes y expresen esos mensajes bellos y hermosos. Y hoy, pues, especial, que es el Día del Abuelo. Perfecto, maestra. Y sabemos que sí, allá en el colegio nos dijeron por acá que los están viendo, así que me imagino que deben estar muy contentos, y sobre todo los abuelitos que están escuchando o viéndolos, porque pues ellos son sus nietos y realmente, como ellos dijeron, son sus consentidos. A veces los abuelitos nos tienen es consentidos a nosotros, y a veces nuestros papás ya, no, a ti no te quiero, ya a mi nieto, a los más chiquitos. Así que de verdad, pues contentos, felicitarlos a ustedes. Gracias. A todo el colegio, saludos. Por acá también nos han enviado saludos hasta Chigoré, a los abuelos María de los Santos, Troya de Sánchez, Encarnación Sánchez, los padres de la profesora Jessica Sánchez. Y también pues tenemos por acá saludos para los abuelos hasta Las Cuestas, Felipe Tuñón y Beatriz Martínez, padre de la profesora Elsie Tuñón, que pues también tenemos abuelos, todos tenemos abuelos, todos tenemos abuelos, y realmente es muy importante. Y bien, vamos a hacer un alto para pasar a los chicos que nos acompañaron para dar pues ese mensaje final y para despedirlos, para que entonces los vean todos allá en el Colegio San Agustín.
Estás escuchando Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM 1070 AM. Listo, y por acá ya nos acompañan todos los chicos para hacer el cierre entonces de esta participación que ellos han tenido por acá. María Chen nos tiene entonces una locución para hacer la despedida de este Día de los Abuelos y su visita acá en Radio Mi Favorita. Para finalizar, haremos lectura de una locución en honor a todos los abuelos que nos escuchan a través de esta importante emisora Mi Favorita. A ese ser tan maravilloso que nos da todo sin pedir nada a cambio. Sin duda alguna, los abuelos son las personas más importantes de nuestras vidas. Por eso es motivo de especial celebración y reconocimiento este 26 de julio. ¿Por qué? Porque es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelitos de Jesús. Abuelo, ese ser maravilloso que nos da, que nos ayuda, nos consuela y siempre está allí cuando lo necesitamos, en su gran mayoría pasan de educar hijos a criar nietos, quizás con mucho más amor a los segundos que a los primeros, porque se sienten doblemente bendecidos por Dios, ya que es la satisfacción de ver cada uno de ellos el fruto de sus propios hijos. Con todo esto, nos llenan con su amor. Ese sentimiento que expresa fraternidad es la prueba definitiva del hombre. Puede trascender el tiempo y el espacio compartiendo todo su cariño, sabiduría y experiencia a cambio de nada. El amor que ellos nos irradian amor a los demás como a sí mismo. Ese gran sentimiento se convierte en la mayor fuente de motivación y motor, sin pensar que con el transcurrir el tiempo ellos han dejado su vida misma en cada razón de nuestro ser. Amemos y cuidemos a nuestros abuelos. Ellos merecen pasar esta etapa de sus vidas rodeados de cuidados y atenciones, sentir que miembros de las grandes familias que ellos amorosamente ayudan a crecer. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias entonces a María, a Jafar, a Jacob, a Eduardo, a Ailén y a Josibeth por acompañarnos el día de hoy y hablar entonces de los abuelos, para que entonces saluden allá a sus compañeros y siempre bienvenidos cuando pues quieran tocar temas así. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Feliz día de los abuelos! Y bien, con esto nos vamos al cambio comercial correspondiente a la hora. Vamos y volvemos con más de Opinión Pública.